Este jueves, y después de 5 años de espera, Erika Luna, hermana de Carla Luna, pudo reencontrarse de manera presencial con sus sobrinas Victoria y Valentina, las pequeñas que la fallecida comediante tuvo con Américo Garza, y solo nuestras cámaras estuvieron ahí para documentarlo. Aunque a su salida del Centro Estatal de Convivencia, nuestras cámaras captaron a Erika Luna, ella decidió no dar declaraciones. Sin embargo, y para nuestra sorpresa, quien sí habló con las cámaras de Ventaneando fue Carla Panini, y desmintió la versión de los Luna en referencia a que tanto ella como Américo Garza han intentado bloquear la convivencia de las niñas con ellos, pero también fue cuestionada sobre las declaraciones en las que ha tachado a la familia Luna de parásitos y mantenidos. Siempre se ha tratado de este lado de que convivan, siempre ha sido así. ¿Y qué tienes que decir ante pues, las declaraciones que hiciste en redes sociales acusando a los hijos de Carla Luna? Pues para mí eso son y lo siento, no me arrepiento de lo que he dicho, al contrario, quien los conoce bien somos nosotros, está en ellos cambiar, pero hasta ahí, porque la gente le gusta la conmiseración y el victimismo, y pues bueno, que sigan así. ¿Tú crees que algún día pudieran llegar a convivir con sus hermanos y su familia, sus abuelos? Eso lo tendría que ver mi esposo nada más. Yo solamente soy un medio para traer a mis niñas. Pero y ustedes se accederían, ¿no? Siempre mi esposo ha estado en la mejor disposición. Es mentira que no haya estado en la disposición. Es mentira que yo también obstaculizo. Eso es mentira. Siempre ha sido todo mentira, pero bueno, como te digo, a la gente le gusta conmiserarse, le gusta victimizarse. Carla Panini reveló cómo es que las niñas se refieren a su fallecida mamá. Siempre recuerdan a su mamá bien, las niñas hablan de su mamá, las niñas aman a su mamá, las niñas saben que tienen su mamá y le dicen mamá del cielo, todo está perfectamente bien en nuestra casa, lo demás son puros dimes y diretes y escándalos que se hacen para lucrar. Y sobre lo dicho por Américo Garza, sobre que Carla Luna le fue infiel con un narcotraficante, Panini dijo. Esas son cosas que ha vivido mi esposo, solamente mi esposo te lo puede contestar nada más, yo no, estoy ajena a todo eso. Para Ventaneando, con información de Italia Herrera. ¡Qué barbaridad! ¿Pero cómo va a ser que no puedas, que no querían que convivieran? No, mira, lo que está muy mal, ponte que haya sido cierto lo que dijo el marido de la mamá de las niñas. Lo hubiera dicho cuando estaba viva. Por eso. Claro, si no, sí, ella es no tiene muy cobarde cómo defenderse. Ese. Pero las niñas ahí están y todo queda grabado. Van a crecer y van a entender. Y los van a mandar al diablo a esta pareja. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando.